Gracias por continuar con nosotros en la revista de la UNA. Pues nos acompañan y nos da un gusto que estén con nosotros Marta Villegas Pérez del Departamento de Planes y Programas del Instituto Estatal de Ecología. Muchas gracias. Gracias. Y le acompaña Miguel Ángel Velázquez Escobar, Coordinador de Educación Ambiental también del Instituto Estatal de Ecología. Muchas gracias por venir. Buenas tardes, gracias, Javier. Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Pues vienen a invitar un tema importante, es una dinámica de estas que... Pues sí, suelen involucrar importantemente, sobre todo yo diría las escuelas, ¿no? Que es imprimir prácticamente educación ambiental, pero con un concurso. Es el concurso de impulso a la cultura ambiental. Platíquenos un poco de la dinámica. Sí, bueno, primero quiero aclarar que este concurso, premio, impulso a la cultura ambiental, no es solamente para escuelas. Se abre todavía más. Precisamente el Premio Impulso a la Cultura Ambiental lo que busca es la participación social, la participación ciudadana. En el gobierno del estado, nuestro gobernador Miguel Márquez Márquez lo que ha marcado en su política es primero la calidad de vida, una mejor calidad de vida para toda la gente y un gobierno cercano a la gente también. Entonces, el premio surge precisamente como una necesidad de reconocer al ciudadano. Estamos hablando de amas de casa, obreros, gente que vive en las zonas rurales, profesores, sí, alumnos, pero puede ser cualquier persona. Esa es una de las características de este Correcto. Premio, que cualquier persona... Usted, Javier, puede participar si quiere. Muy bien. Si usted realiza actividades, ya sea en su centro de trabajo, en su colonia, en alguna comunidad, actividades relacionadas con la cultura ambiental, entonces es candidato a postularse o a autopostularse o a que sea postulado por una organización o por una escuela o por una comunidad. Entonces, es una de las características... Y es un reconocimiento social que estamos haciendo en el Instituto de Ecología y ya de hecho es la tercera edición de este premio. Correcto. Bueno, como lo comento, yo creo que es un concurso que implicará, pues evidentemente, un trabajo de revisión. ¿Cómo se puede participar? ¿Cómo alguien puede sustentar que tiene un proyecto comunal que a veces es prácticamente, puede estar ligado a costumbres cotidianas, ¿no? A lo mejor no un proyecto en papel. ¿Cómo lo podría hacer para sustentar esa postulación? Sí, primeramente nos estamos, como decía el biólogo, va por categorías. Está lo que es las colonias, pueden participar amas de casa, las mismas personas que están haciendo actividades de cultura ambiental. La segunda categoría son los centros de trabajos, también porque ahí hemos descubierto que gente que trabaja en oficinas, en empresas, en industria, realizan actividades de educación ambiental. La tercera es las escuelas, que como bien lo mencionas, también están llevando a cabo acciones de educación ambiental desde el intendente, los alumnos o los maestros o los directivos. Entonces, está abierta esa posibilidad. Y por último, las comunidades rurales, en donde mucha gente está cuidando de alguna manera esos recursos naturales que poseemos. Entonces, la convocatoria pide ciertos requisitos en donde ellos tendrán que demostrar que están haciendo esas acciones en cultura ambiental y que es básicamente lo que se les está solicitando. Registros fotográficos. Exactamente, videos, registros fotográficos, historias de vida y la carta de postulación, donde digan que mínimo deben de estar haciendo un año que tienen haciendo las acciones. Correcto. Sí, o sea, hay muchas personas en guanajuatense, sobre todo, que llevan a cabo actividades en su colonia, por ejemplo, ¿no? Una ama de casa que ya sea ella personalmente en su hogar o con los vecinos, empieza a organizar, vamos a cuidar nuestras áreas verdes, o vamos a separar los residuos, o vamos a producir composta con los residuos orgánicos. Así es. Entonces, esta gente que está, o sea, no necesita tener un título, no necesita ser un académico, un investigador, sino que es gente que de alguna manera ya tiene dentro esa cultura de querer cuidar al planeta, cuidar Guanajuato. Exacto. Y cuidar al planeta, ¿no? Y hay muchos guanajuatenses. Ahora, ¿a qué pueden acceder? ¿Cuál es la premiación? ¿Cuál es el reconocimiento que les estarían haciendo a aquellos que ganen en cada una de las categorías? Bueno, para las categorías, en las cuatro categorías que comentó mi compañera Marta, hay primero, segundo y tercer lugar. Muy bien. El primer premio
Son 12,000 pesos. Realmente es una cantidad simbólica, ¿no? No es gran cantidad de dinero. El segundo lugar son 7,000 y el tercer lugar 5,000 pesos. Entonces, en cada categoría es la misma premiación. Y bueno, para seleccionar a los ganadores, en esta ocasión vamos a tener la participación de un jurado calificador integrado por profesores de la Universidad de Guanajuato, que ellos sí son académicos, investigadores, que conocen del tema ambiental. Estamos vinculándonos a través del programa de Medio Ambiente y Sustentabilidad de la Universidad de Guanajuato para estos profesores puedan elegir. No los vamos a elegir en el instituto, sino que va a ser un órgano colegiado que va a seleccionar a los ganadores. Digo, esta es una parte importante y yo creo que la aclaración del inicio es todavía más relevante porque tradicionalmente las dinámicas, los concursos se centraban mucho en las escuelas porque era un objetivo, sentíamos, pues muy fácil, ¿no? Tienes a los niños en la escuela, evidentemente llevan materias, el mismo programa de estudio se prestaba a este tipo de concursos, pero el abrirlo a la ciudadanía en general, pues ya le da otra dimensión, ¿no? Sí, hemos tenido, por ejemplo, en premios anteriores participantes, por ejemplo, una participante de una empresa, de un hotel de aquí de León. Sí, sí. Ella ganó, de hecho, el primer lugar, sí fue el primer lugar. En la primera edición. Denise, en la primera edición. Y ella era, bueno, ahora ya hasta da clases, ¿no? Pero era una persona que estaba trabajando permanentemente allí en el hotel donde prestaba sus servicios laborales para cuidar el medio ambiente, ¿no? Con acciones de ahorro de energía, ahorro de agua, separación de residuos o manejo adecuado de residuos. Y así tuvimos, por ejemplo, también el año, en 2015, a un joven de Dolores Hidalgo, que él le gusta la música. Y como vamos a decir, artista, porque es claro, un artista, escribió una letra relacionada con el tema ambiental y la cantaba con sus compañeros en el ritmo de rap, es un rapero. Y a través de esa música, pues estaban llevando el mensaje de que cuidemos los árboles, cuidemos el agua, etcétera, ¿no? O sea, ese es el tipo de gente que nosotros estamos buscando y que el gobierno del estado, a través del Instituto de Ecología, quiere reconocer. O sea, no solo la escuela, como le dije desde un principio, todo mundo tenemos posibilidad de participar y queremos que haya muchas personas que entren al premio, ¿no? Que se inscriban. Digo, esto finalmente tiene una finalidad de educación ambiental, ¿no? Sí. En todo su sentido, educación ambiental, difundir este tipo de prácticas. Evidentemente, vamos, es un esfuerzo importante, pero ¿se pueden medir los resultados? Es decir, ¿se puede medir cómo la ciudadanía puede ir captando precisamente los mensajes de sustentabilidad, de cuidado al medio ambiente? Observan ustedes que está empezando a permear este tipo de dinámicas, junto con otras, ¿no? Digo, muy variadas, que están a cargo precisamente en su coordinación. Pero es importante ver cómo va reaccionando la ciudadanía en general, ¿no? Con estos esfuerzos. Sí, nosotros tenemos una serie de indicadores que vemos a lo largo del estado, porque andamos en todo el estado, claro, en los 46 municipios. Casi cada mes llevamos a cabo, por ejemplo, una jornada de impulso a la cultura ambiental en un municipio diferente del estado, desde el noreste hasta el sur. Y en cada jornada de estas vemos cómo la participación, sí, de estudiantes y de público en general es cada vez más amplia. Hoy vemos, porque nosotros nos enfrentamos a ese tipo de personas que cuando les empezamos a hablar, por ejemplo, del reciclaje de los residuos orgánicos, vemos, sí, sabemos. Bueno, ya tienen el conocimiento, ahora hay que llevarlo a la práctica, a la acción. Entonces, vamos viendo que sí, cada vez hay más conciencia ambiental, la gente está más sensibilizada en estos temas. Es educación ambiental y como todo proceso educativo es continuo. Claro. O sea, desde que estamos en las primeras etapas de aprendizaje en la casa hasta cuando ya tenemos maestría o doctorado, siempre seguimos aprendiendo
Y en estos temas tendremos que seguir aprendiendo el impacto que ocasionamos por nuestras actividades diarias hacia el medio ambiente. Y eso es lo más importante, que a partir de ese reconocimiento de los impactos, digo, hoy se puede medir, ¿no? Por ejemplo, esta camisa que yo traigo, ¿qué impacto al ambiente le causó? En, si es algodón, bueno, desde la plantación del algodón, los fertilizantes que se utilizaron, el agua que se utilizó para la producción de ese algodón, la cosecha, hasta la explotación a veces de la misma gente que fue a los campos de algodón a cosechar el algodón, y así hasta la fábrica de textil, etcétera, ¿no? Hay manera de calcular incluso ese impacto que ocasionamos por cualquier actividad, ¿no? Desde tomarnos un vaso de agua, por ejemplo, ¿no? O sí, digo, en todo tipo de uh-huh. temas, igual, en la mano humana pues, es la que causa el impacto ambiental. Cualquier tipo de actividad está causando un impacto. Así es. Y yo creo que con llevarlo con un esquema educativo para aminorar los efectos, uh-huh. yo creo que es importantísimo para preservar nuestro ambiente. Recuérdenos, por favor, la convocatoria ya se lanzó. ¿Cuáles son las fechas fatales para quienes quieran participar? Sí, la fecha ya se lanzó y está abierta desde este momento y se cierra el 19 de mayo. Entonces, a partir del 29 de mayo estaremos dando a conocer a los ganadores de cada una de las categorías. Y precisamente pueden ingresar las postulaciones de manera presencial en las oficinas del Instituto de Ecología, que es Aldana número 2 en Guanajuato, y en Salamanca, que es en la calle Ébano esquina Poza Rica. Y esta vez pues abrimos también hacia la Universidad de Guanajuato para que dentro del programa de Medio Ambiente y Sustentabilidad también recibieran trabajos. De igual manera, tenemos abierta de manera digital en nuestra página www.eco.ecologia.guanajuato.gob.mx. Ahí van a ver la convocatoria y de manera digital podrán subir sus evidencias, todos los requisitos que se les están pidiendo, y esperamos premiarlos dentro del marco del Día Mundial del Medio Ambiente el 5 de junio. Sí, aprovechando precisamente las tecnologías de información y el internet y la página que tenemos, cualquier persona esté bueno, nada más necesita tener internet, pero ya ahorita prácticamente en todo el estado de internet, y no necesita trasladarse a Guanajuato, a Salamanca para entregar sus propuestas. Todo lo puede subir de manera digital. Nosotros ya tenemos ahí todo un micrositio diseñado para captar toda la información necesaria, las evidencias, videos, fotografías, documentos que ellos quieran escanear y poner. Y bueno, sobre todo los documentos de postulación. Si es autopostulación, pues ellos mismos lo pueden hacer. Y si es un grupo de gente que dice, no, es que Javier es el ecologista, ¿no? Pues vamos a postularlo, porque sabemos que él está trabajando en este tema, al menos tiene un año o más trabajando en favor del medio ambiente. Perfecto. Sí. Pues muchas gracias, la invitación está abierta para todos los que nos escuchan, hagan llegar sus propuestas, uh-huh. reconozcamos a la gente que tiene una responsabilidad, sí. aún así sea un asunto de costumbre, un asunto cotidiano, bueno, pues pueden ser prácticas que pueden ser ejemplares uh-huh. para personas que a lo mejor no saben, no tienen conciencia de que las prácticas que llevan diariamente pues llevan un deterioro ambiental. Esto nos puede dar ejemplos de prácticas cotidianas que puedan corregir esto y evidentemente pues llevar el mensaje del cuidado del ambiente en esos momentos que son difíciles. Qué calorón está haciendo, ¿no? Sí, claro. Y mucho tiene que ver con todo esto. Uh-huh. Pues les agradecemos mucho, biólogo. Muchísimas gracias, licenciada Marta Villegas. Ellos son del Instituto Estatal de Ecología, de la Coordinación de Educación Ambiental del Estado de Guanajuato. Muchísimas gracias. Gracias. Nosotros seguimos unos mensajes y regresamos. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias.